Monterrey, Nuevo León, El Universal. Un intento de motín se registró en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del municipio de Escobedo, en Nuevo León. Almohadilla última hora. Internos del tutelar en Escobedo suben a las azoteas y queman colchones. https://t.co/un4kps6pic.twitter.com/i1fuskin, telediario, @telediarionti. 3 de octubre de 2018, cerca del mediodía, los internos prendieron fuego a dos colchones, en protesta por una serie de revisiones y otros cambios dentro del centro de internamiento para menores infractores. Elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al centro de reclusión para controlar la situación. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, gobernador del estado, aseguró que la situación fue controlada minutos después de que inició la protesta, la cual se generó porque fue detenida una persona que pretendía introducir algo no permitido a los internos, y estos se molestaron prendiendo fuego dos colchones. El secretario de Seguridad Pública del estado, Bernardo González Garza, expuso que este tipo de revisiones extraordinarias u ordinarias a los menores siempre generan entre los muchachos esa inconformidad. El motín fue controlado con la presencia del grupo antimotines, sin que se registraran personas lesionadas o fuga de algún menor infractor, como se manejó de forma errónea, dijo el secretario de Seguridad. Agregó que han existido algunos ajustes dentro del tutelar, y además hay información que no se puede ventilar a la prensa respecto a movimientos en posiciones claves dentro del sistema penitenciario, y esto sin duda también acarrea inconformidades. Oh, shit.